¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos aquí iniciando ya. No es un programa más, ¿eh? Hoy veremos las semifinales del certamen de tenis de Interclubes, este torneo que ha comenzado y que está a punto de finalizar y que verdaderamente ha sido un éxito desde donde se lo mire. Por supuesto, con algunos errores, pero con muchas, muchas virtudes. Esos errores que seguramente los profesores sabrán pulir y sabrán escuchar y sabrán discutir y sabrán consensuar para el próximo certamen que seguramente se va a jugar. Pero este que está a punto de finalizar ha sido un excelente torneo, una excelente competencia con una gran cantidad de jugadores, que ustedes ya saben cuántos, pero además con un clima de camaradería muy interesante en cada una de las fechas y especialmente en esta donde se están jugando semifinales, donde se jugaba un clásico, Empalme Central y Atlético Empalme, y donde en otra cancha de Villa del CTC recibía al Club Náutico, que es el actual campeón, al que todos le quieren ganar porque es el actual campeón. O sea que había ahí había una competencia donde todos querían triunfar. Pero más allá de eso, fuera de los courts, fuera de las canchas, se vivió algo muy lindo entre toda la gente. Gaseosa, mate, cerveza, asado, sándwich. Bueno, la verdad que ha sido una jornada bárbara. Las semifinales, que ha tenido resultados, no sé si sorpresivos, no sé, lo van a ver ustedes, sacarán sus propias conclusiones, pero ¿qué tenía? En Empalme, el clásico. Empalme Central recibía la visita de Atlético Empalme. A full estaban las canchas, a full. Eso fue el día sábado. Y el día domingo se jugó en la cancha del CTC, el local recibía al Club Náutico Villa Constitución. Los ganadores, lógicamente, pasan a la final. ¿Quieren saber qué pasó? Por supuesto. Vamos a ver notas, vamos a ver imágenes, resultados y todo lo sucedido. Comenzamos con lo que pasaba el día domingo en el CTC que recibía al campeón, al Náutico Villa Constitución. Bueno, primer punto de la serie, tremendo punto, partido más que raro. Parecía que estaba perdido después que estaba ganado, después que era parejo. Bueno, se termina como el tenis, la cabeza es fundamental, ¿no? Sí, difícil para los dos, estuvo lindo el partido. Bueno, nosotros jugamos bien el primer set y ellos estuvieron un poco flojos y al revés del segundo. Y el súper, los dos jugamos con, qué sé yo, un poco apretado estuvo. Sí, con mucha presión. No es fácil jugar el Super Tiebreak, pero la verdad que lindo partido, más allá de quién ganó y perdió. ¿Y Hernán, cómo lo viste? No, la verdad que sí, lo comparto igual que él. Es raro el desarrollo del partido. Fue el primer set muy fácil para ellos, 6-2, y el segundo set 6-0 para nosotros, también dos partidos diferentes. Y el tiebreak también parecía que estaba ganado con 8-4 y hicieron un sprint de 6 puntos seguidos y terminó 18. Así que raro de explicar, recién estaba hablando con mi compañero qué pasó y tenis, así. Exacto, porque en este deporte siempre es más fácil estar el que viene de abajo. Cuando está 8-4, que está perdido el tiebreak, decir, bueno, empiezo a tirar, a ustedes se le aflojó un poco el brazo y empezaron a tirar para arriba. Es mente, ¿no? Generalmente el que viene en ascenso, que gane el segundo 6-0, tiene muchas chances de ganar el Super Tiebreak. Y nos sentimos así, pero después, ¿viste cómo es? Tenis, la verdad que hay que felicitarlos a ellos porque hicieron también un partido espectacular. Sí, yo creo que también cuando uno viene de abajo, como que se suelta un poco más. Eso es lo que pasa. Pero bueno, lindo partido. Es difícil en el tenis definir, es difícil. Es difícil cerrarlo. Cerrar. Sí, pero para todos, le pasa a todo el mundo. Y bueno, y en este caso nos tocó ganar a nosotros. Y además el Super Tiebreak da una chance más, porque o sea, vos perdés 6-2 o ganaron 6-2 y bueno. Y ustedes que perdieron fe, decís vos, aunque ganemos como sea, tenemos el Super Tiebreak. Y ustedes sí, estamos jugando bárbaro, pero si lo ganan, tenemos el Super Tiebreak. Y es el tercer set, digamos. Pero bueno, por ahí no es lo mismo que jugar un tercer set, pero es lindo también. Tiene mucha adrenalina para las dos partes. Bueno, ustedes han quedado fuera, perdieron, no digo quedaron fuera, sino que perdieron, pero jugando muy bien, con altibajos, pero muy bien. Sí, la verdad que si bien perdimos, no, yo me voy contento. Me voy contento de la cancha porque nos perdimos bien. Hicimos todo lo que teníamos que hacer y bueno, fueron en el último. En el último punto fueron mejores ellos que nosotros y bueno, se ganaron y lo tienen bien merecido. Bueno, gracias y felicitaciones. Gracias. Bueno, termina el segundo punto de la serie. Esto se puso 1-1, dos super tiebreak. Bueno, Maxi, ¿cómo viste el partido? Sí, bueno, buenos días para todos. La verdad que contento. No te puedo decir feliz porque me tocó perder, pero yo más allá de eso
está buenísimo este Interclubes. Yo lo tomo de una manera muy, muy particular, vengo a pasarla bien, a divertirme. Y bueno, hoy no fue la mejor performance, pero nos tocó una pareja muy, muy brava. Tienen un nivel bárbaro los dos. Y a veces yo, que estoy medio pesado, la velocidad de ellos me complicó. Pero bueno, contento pues, poder jugar y pasarla bien y divertirme. ¿Cómo fue el resultado? Ganamos el primero 6-4, perdimos 6-1 el segundo y el super tiebreak 10-7, ¿no? Bueno, Axel, ¿cómo lo viste al partido? ¿Duro? Sí, partido durísimo, igual que todos los partidos. La verdad que el nivel está altísimo, es un nivel muy bueno, los chicos jugaron muy bien, el partido estaba para cualquiera. La verdad que no podemos decir que ganamos ninguno de los partidos, que jugamos tranquilos, fueron todos muy peleados. Y ahora vamos 1-1, vamos a ver qué pasa. Están todas las parejas muy... todos los partidos muy parejos, la verdad que... No hay otra forma de jugarlo, porque si no sería muy largo, pero el Super Tigre, que es una cosa media... que condiciona todo el partido. Pone mucha tensión. Tenés que cuidar todos los puntos, sabes que no puede errar. Es mucha presión, es otra cosa. Muy distinto. Alejandro Catani, en este caso, te decía recién, fuera de nota, volviendo al nivel de viejas épocas. Sí, dentro de todo me mantengo, digamos, hoy pude jugar con un compañero que tiene un nivel superior al mío, pero bueno, creo que cumplí y lo pude acompañar y bueno, ahí se vio el resultado en la cancha. Y este Interclube mezcla, bueno, Maxi, que tiene 43, ¿vos? 21. ¿Vos? 55. Y el Nico, que tiene 17. Sí. Todas las generaciones. Todas las generaciones. Yo creo... aventurarme que este es la mejor época del tenis de Villa Constitución, más allá de que por ahí en otra época haya habido jugadores de mayor nivel. Ahora lo que se ve es mucha cantidad, mucho entusiasmo en la competencia, y eso a la larga va a traer su fruto. O sea, porque va a haber chicos que están mirando acá afuera y que en el futuro van a estar jugando acá, y bueno, eso es lo que creo. Bueno, chicos, muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Terminó el partido de quinta, el que le da el pasaje de la final al Náutico, y hablamos con la pareja que no perdió nunca, y no sé si perdieron algún set o no. No, todavía no. ¿Todavía no? Todavía no. ¿Cuántos pero, partidos llevan? 7 partidos juntos y ganamos los 7. ¿Y en 2 sets? En 2 sets todos, sí. Bueno, ¿el de hoy cómo fue para jugar? El de hoy fue 6-0, 6-0. Para que no quede en duda, ¿eh? No, los muchachos juegan muy bien, pero no se metieron en el partido. No salió, pero la verdad que juega muy bien. Bueno, pero viéndolo de afuera, yo lo vi completito el partido. Creo que no sé si llegaron a errar 10 pelotas entre los dos. O sea, habrá errado 5 cada uno, no sé, o menos, una máquina de meter. Sí, no. Lo que pasa es que estuvo mal la otra pareja, que erró todos, por eso no erramos nosotros. Pero... No, con Maxi nos entendemos muy bien, hace un año que estamos entrenando y nos metemos mucho en el partido. Bueno, dice que hay que pasarlo a cuarta a uno de los dos. ¿Vos por quién decís que tiene que pasar a cuarta? Que vaya él, es la figura. Pascual. Aquí Pascual. Me falta todavía. ¿Qué te falta? Tengo que aprender un poco más. ¿Porque cuánto hace que empezaste a jugar al tenis? Y hace, con todos los chicos, con todos los amigos, hace dos años y medio más o menos que arrancamos. Así que, bien. La verdad que hemos aprendido, pero falta todavía. Y Pascual se dio una serie más fácil quizá de lo previsto, ¿no? Porque está bien, hubo partidos que se definieron en Super Tigre, pero está en 4-1. Sí, pues, o sea, esta serie era muy disputada. O sea, nosotros vinimos a jugar acá anteriormente y perdimos la serie. Y hoy se dio que la ganamos. El tenis así, o sea, el tenis hay que jugarlo para saber cómo te va a ir. Y ahora viene Atlético Empalme, ahora ya podemos hablar de eso porque ya ustedes le dieron el punto y Atlético es el otro finalista. Ahí, ¿cómo la ven? Ahora se repite la final. Eso va a ser dura, el año dura. Pasado fue dura. Son duros los Atléticos, todos los equipos fueron duros, pero los Atléticos son duros. Bueno, y en la clasificación también fue pareja la serie. Fue pareja, sí, nosotros le ganamos 4-3, pero bueno, ahora van a venir con todo, así que bueno. Esperemos que brinde un buen espectáculo y bueno, que gane el mejor. Muchas gracias, felicitaciones. Gracias a ustedes.
Bueno, Fausto, nunca hemos hablado en este Interclubes y hoy te debimos jugar, te debimos jugar un montón de veces. Hoy no te tocó ganar, pero queremos conocerte porque la verdad que sos un jugador tremendo. Ah, sí, la verdad que tuvimos muy buen Interclubes, en el CTC, la verdad que tuvimos un grupo muy unido y eso es lo principal para mí. Y la verdad que estamos muy contentos con el resultado y jugamos muy bien, la verdad, contento. ¿Cuántos años tenés? 16. ¿Cuánto hace que jugás al tenis? Y empecé a los 7 años, sí, 8 años ya jugué al tenis y he jugado nacionales, todo. Uh-huh. Y sí que bien, contento. ¿Y ahora no dejaste de lado la competencia, de la alta competencia, digamos, de nacionales, los grados 1 y demás? Y ahora sí, ya terminó la temporada y vamos a retomar ahora en 2019. Y sí, ahora le di más prioridad al Interclubes, jugar más dobles, pues yo se juega mucho single en nacional, entonces a entrenar más doble y tratar de trabajar eso. ¿Y cómo te fue en los nacionales, en tu categoría? La verdad muy bien, llegué a estar 50 y pico del país, la verdad muy bien, y la verdad que sí. ¿Tenés un año más en la categoría o no? No, ahora paso a sub-19, ya otra categoría más difícil, más difícil, más difícil. Pero bueno, sí, la verdad es que es muy lindo jugar con esos chicos. Todos tienen un gran nivel y se hace lindo jugar. ¿Cómo sos como jugador? O sea, ¿qué es lo que tenés de bueno? ¿Cuáles son tus defectos? Soy un jugador muy agresivo, por ahí sí. Tendría que... Pegá a todo, por lo que... Sí, soy muy agresivo. Me gusta atacar mucho. Tendría que por ahí mejorar un poco más el juego defensivo y tratar de usar más variantes. Pero sí, la verdad es que me gusta cómo juego y respeto casi siempre ese patrón de juego que tengo. Bueno, pero pasa más por la cabeza, digamos, por mentalizarte de esa manera. Claro, es todo cabeza. Hay que trabajar mucho de ahí y después el tenis, la verdad que está muy bien. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias a vos. Bueno, Martín, recién hablamos con Galán Ugarte, que acaban de darle el punto al Náutico, el punto decisivo. El CTC ha quedado fuera de competencia en semifinales. ¿Vos querés, bueno, hablar de tus jugadores, del grupo, del torneo? Claro, exactamente. Primero, quiero agradecerle a Diego, especialmente, que nos ayuda en todo el torneo, a Johnny, a vos, Marce, también. Estamos muy contentos del torneo que organizamos. Y después, obviamente, a cada familia que vino a apoyar, de los jugadores, a cada jugador y a todos los que pusieron su granito de arena para que podamos hacer este torneo y hacer este gran evento. Entonces, miles de palabras de agradecimiento, nada más para cada jugador, cada familia, cada uno que me vino a dar una mano con la cancha, hasta con una sombrilla. Uh-huh. Eso es lo que quería recalcar hoy. Después, el tema de la serie, sí, perdimos dos super tiebreak terribles. Y esos dos super tiebreak podría haber sido al revés, muy parejo, los chicos jugaron bárbaro. Felicitar a los jugadores de los dos clubes. Llegamos a semifinales, que fue muy duro y estuvo muy bueno, así que re contento con el balance del año. A ver, si te iba a decir, más allá de los errores, seguramente que los hubo, y es cierto que también los hubo, me parece que ha sido un torneo superior al del año pasado. Totalmente, totalmente. Nosotros, nuestra meta era llegar a mínimamente a semifinales y lo cumplimos. Después íbamos en busca de ganarle al último campeón y estuvimos muy cerca, 10-8 en Super Tiebreak, y bueno, tal vez hubiera cambiado la serie ese Super. 10-8 que iban 8-4 arriba. Exactamente, pero bueno, es el tenis, es lo lindo, es la magia del Super Tiebreak, lo que sube y baja. Entonces, realmente contento por todo, porque los chicos de Náutico también se portaron muy bien, comimos, agradecer que Diego Johnny se mandó una... Tremendo, lo comiste. Dejó todas las energías en el asado porque en la cancha estuvo dibujado. Entendemos dónde es el lugar de Diego de ahora en más. Pero bueno, fue excelente, lo recibimos con una rica comida a todos los chicos del Náutico y a nuestros familiares también. Así que bueno, muy contento. Bueno, la última, ya un poco más en broma. Y hablando de tu equipo, de tu grupo, si tenés que elegir al jugador revelación, ¿cuál fue? Axel Lencina. Ganó todos los partidos que jugó, así que un saludo para él. ¿El jugador más que más entrenó? El jugador que más entrenó. Vos sabés que tuve muchos. Se pusieron... Igual no me interesa eso, me interesa más el más vago, por ejemplo. Ah, sí, de eso hay. De eso hay, por ejemplo, a ver... Bueno, Dieguito Belloni.
más vago. Dieguito Boyoni no quiere entrenar, quiere jugar, él quiere, él relax, ¿entendés? Así que sí, diría que. Mancha pelota. Juan Isauretti, no, una risa total. Todos los comentarios tienen un agregado de él. Así que no. El más serio, así el más profesional. Alejandro Catani, un profesor, tiene mucha historia, ¿sí? Así que fue subcapitán porque lo tuve que dejar cuando yo no podía. Así que agradecerle a Ale todo eso. Bueno, lo dejamos ahí, porque te iba a preguntar el que te defraudó, pero no lo podemos. No, eso no. En realidad muy conforme con todos. Muchas gracias. Gracias a vos, Marcio. Comenzamos como siempre con la categoría quinta, donde aquí los dos puntos correspondieron al Club Náutico Villa Constitución. En primer lugar, Di Marco Forconesi, vencieron en el primer punto de quinta en un gran partido a Bagnoni Cinenato, 3-6, 6-3 y 10-7. Se definió el Super Tiebreak, que era un punto fundamental y que terminó quedándose en poder del Náutico. El otro punto de quinta fue ya más fácil, más holgado, el triunfo de Ugarte Galán, 6-0, 6-0 ante Sauretti y Belloni. Pasando a cuarta, una unidad para cada uno, Estibiarría, Arballo, 6-4, 6-4, le ganaron a Gabriel y Carlevaro, mientras que Capdevila, Randazzo se impusieron a Vini Rosales, 6-2, 4-6 y 10-7. Pueden ver que más allá del punto de quinta que terminó, uno de los puntos que terminó fácil, los otros dos fueron super tiebreak, y uno de ellos, otro punto, quedó en poder del CTC. Y aquí vamos a tener en tercera categoría dos partidos que también se definieron por Super Tiebreak, por lo cual la serie que terminó siendo ganada por el Náutico 5-2 fue muy, muy pareja. Podría haber sido, sin dudas, para el CTC el triunfo. En este caso, en tercera, Lencina, Catani, le ganaron a Maxi Sarro, Miljevic, 4-6, 6-1 y 10-7 en el Super Tiebreak. Mientras que el otro partido de tercera, donde aquí comenzó a quebrarse un poco el resultado, porque Carlomé Pellegrini vencieron a González Jiménez 6-2, 0-6 y 10-8. Pero ¿por qué digo que comenzó a quebrarse un poco el resultado? Porque González Jiménez estaban ganando 8-4 en el Super Tiebreak. Estaban dando un punto fundamental a CTC, que se ponía 2-1 arriba. Sin embargo, de 8-4 quedaron en 8 y terminaron perdiendo 10-8. 6 puntos seguidos para la pareja del Náutico. Ya en segunda categoría, el triunfo de la Cielandare Marrone, 6-4, 6-1 ante Altamirano Lencina, resultado final de la serie, 5-2 para el Náutico. Auspician Interclubes 2018. Ente Administrador Puerto Villa Constitución. Presidente Fernando Villalba. Mutual Solidaria Empleados de Comercio. Centro Empleados de Comercio. Secretario General Fulvio Monti. Senador Provincial Germán Giacomino. Municipio de Villa Constitución. Intendente Jorge Berti. Supermercado Alto Paraná. Pancho Villa. Walterio Capdevila, broker inmobiliario. Nicolás Guastoni. Siribé Centro de Compras. Pinturerías Parrica. Organización Galassi. Rafi Deportes. Coliseo Catering y Eventos. Sportation. Entre Copas.
En este segundo bloque del programa de Interclubes, que estamos aquí como cada jueves y como cada semana, será el turno de ver lo que sucedía en Empalme Central, en las canchas del Canalla, en las canchas de Empalme Central, como les dije, que recibía nada más ni nada menos que la visita de su archienemigo, archirrival, entre comillas, si ustedes lo quieren, el verde de Atlético Empalme, que ya se habían enfrentado en ronda clasificatoria, por supuesto, pero aquí era a matar o morir. O sea, el que gana, a final. El que pierde, afuera. Esto fue el día sábado. Comenzó el día más o menos y después se puso realmente muy lindo y muy caluroso. Mucha gente, como les dije, una serie cerrada, muy cerrada, que se fue dando punto a punto y que tuvo un ganador. ¿Quieren saber? Bueno, lo vemos. Bueno, estamos ya en la primera semifinal de este Interclubes. Seguimos, gente repetida en este caso, porque se repiten ganadores, parejas que le dan puntos a sus equipos. Igualmente, por las dudas, preguntamos, como siempre, nombre, apellido y equipo, ¿no? Para la gente que no es del tenis. ¿Qué tal? Buenos días. Me llamo Nelson Acosta y juego para Atlético Empalme. Germán Gamelli y también para Atlético Empalme. Bueno, Pica, el primer punto de la serie fue de ustedes, bastante rápido. Sí, fue el primer punto que, gracias a Dios, quedó para la gente de nosotros, para el chico de Empalme, Atleti. Y fue un partido duro, que sabíamos los rivales, sabíamos cómo jugaban los dos. El Flaco de la Red muy, muy, muy duro y el Agu de Fonda también. Son dos parejas muy buenas. Pero hablamos toda la semana, que cualquiera de las dos parejas que nos tocaba, sea San Lucio o Ballena Kovinich, va a ser dos parejas duras. Pero lo supimos sacar muy bien, adelante. Jugando tranquilo, metiendo la bola adentro, que era lo fundamental que le hablábamos continuamente, juguemos la pelota adentro, y así fue un resultado, ¿cómo fue? 6-0, 6-2. Un resultado medio mentiroso, pero bueno, jugamos bien nosotros también. Y de hecho el último game, por ejemplo, duró como 15 minutos. Y pasa que cuando hay que cerrar el partido, lo más difícil que hay. Pero bueno, ellos justo en el match point nuestro la metían adentro y así era, fue largo, pero bueno, gracias a Dios lo pudimos ganar. ¿Cómo se juega este tipo de partido? O sea, a no equivocarse o a ganar el punto. Tranquilo, a meter la bola adentro y a estar bien de la cabeza, porque donde te fuiste es fácil perderlo. Así como ganarlo, es tan fácil ganarlo como perderlo. Así que bueno, nosotros estuvimos tranquilos, somos los dos. Él es más tranquilo que yo, él me tranquiliza a mí. Pero bueno, bien, hacemos buena pareja juntos. ¿Y dónde te sentías más seguro? ¿La red? O sea, ¿del fondo metiendo o teniendo que definir en la red? Y de lado, me gusta de lado. De fondo no tengo golpe como para sostener, pero te meto y en la red me siento bien, porque tiene un drive muy, muy potente, le decimos misil, imagínate el drive que tiene. Así que no, en la red me siento bien, me siento firme, cómodo. Bueno, ¿y cómo esperan esta jornada? ¿Cómo la ven? Y va a ser... ¿Cómo fue la semana? La semana fue bastante dura. Entrenamos lo que pudimos, bueno, el otro día después llovió, no pudimos entrenar, pero entre charlas y qué va a pasar, y contamos con este punto, y contamos con el otro, y así, pero bueno. Se van metiendo presión. Sí. Con los grupos de WhatsApp. Sí, cuando llega el momento, todo lo que se habló en la semana se toma en cuenta, pero cuando llega el momento te olvidas de todo, así que, pero muy lindo, nos juntamos, comemos, hacemos peña, eso es lo lindo. Estamos todos juntos y esto es lo que lleva a este interclub a unir a todos y hacer compañerismo. Bueno, chicos, felicitaciones y suerte. Bueno, muchas gracias, Marce. Bueno, y terminó el segundo punto de la serie, en este caso para Empalme Central. Partido, bueno, los dos partidos de afuera parecían duros y parejos. En resultado pareciera que no. Ricky Saluzio, Ballena Kovinich, ¿cómo fue el resultado? 6-2 ganamos el partido. Bueno, ¿mentiroso o duro? Y más o menos. No, fue duro porque los muchachos juegan lindo, pero bueno, los games los pudimos cerrar bien la mayoría, así que bien, el resultado estuvo bien. Bueno, ¿cómo lo viste vos, Walter? Bien, mira, el partido fue, empezamos más o menos tranquilos y después, bueno, hicimos muchos puntos en la red, eso nos favoreció, creo que fue el partido la diferencia. Pero después ellos juegan muy bien de fondo y bueno, en algunos tramos fue trabado, pero bueno, pudimos sacarlo bastante bien. Así que... Los chicos ahí afuera decían que, la gente común, digamos, de ambos equipos,
que es fundamental tener un zurdo en la pareja. ¿Es así? En este caso, bueno, hoy anduvieron bien los saques que me favorecían porque al sacarlo bien contra el alambrado es como que las canchas son un poquito angostas y bueno, sí, a veces jugar uno y uno es mejor. Por lo menos hoy resultó. Otros partidos no pudimos, pero bueno, ahí estamos bien. ¿Cómo fue la semana? La semana, lo previo, el hecho de jugar el clásico, de jugar la semi. Tranqui, estuvo linda. Yo en mi caso particular tuve que trabajar a la tarde, así que me acomodé algún día en la semana como para venir a pelotear un día. Después hicimos la clásica peña de los jueves a la noche para de tipo motivacional. Pero no, tranqui, muy lindo, la verdad que está muy lindo el torneo. ¿Viste en la peña? Esta semana no, pero bueno, las anteriores hubo varias y muy buenas, así que bueno, eso ayuda a que el grupo esté muy unido, yo diría. Y ahí bueno, yo que soy nuevo, me recibieron muy bien y bueno, eso es fundamental, que el grupo esté bastante unido y entonces bueno, bien. Y en la previa que se sacan los cálculos, viste, en esta ganamos, en esta va a estar complicado. ¿Cómo era? ¿Cuál es el resultado previo para ustedes? Me imagino que dijeron, ¿ganamos nosotros cuánto? ¿5-2, 4-3? Y cerrado 4-3, pero sí, ganamos nosotros 4-3. Bueno, chicos, felicitaciones y suerte. Muchas gracias, gracias. Suerte. Bueno, una pareja más, en este caso de Atlético Empalme. Los presentamos para la gente. Yo siempre digo que no está en el tenis, mire el programa para ver quiénes son. Bueno, nombre, apellido y categoría. Bernache Alejandro, categoría cuarta. Testa Rodrigo, categoría cuarta también. Bueno, la gente que no está en el tenis se sorprende. Me dijiste, no me pregunté de fútbol, pero la gente que no está en el tenis va a decir, este era el goleador que ahora agarró la raqueta. Sí, nos pasamos de deporte. Cuando ya el fútbol llega al fin, por ahí pasarse a otro deporte y seguir en actividades, bueno. ¿Ya jugabas al tenis? No. Nunca. Lo agarré cuando me quebré hace 2 años atrás. Me lo dieron como terapia para arrancar y bueno, arranqué, me gustó, muy lindo deporte. Así que acá estamos. Bueno, y hoy no sabes con quién juegan. No, todavía no. Van a hacer el sorteo, está jugando la quinta y cuando terminan los partidos de quinta sortean la cuarta. ¿Cómo fue hasta ahora? ¿Ustedes han jugado todos los partidos juntos? Sí, yo jugué el primer partido con otro compañero. ¿Ahí te fue mal? Mal, el primer partido. Y después jugué con Ale 4 puntos y tuvimos la suerte de ganar los 4. ¿A los 4? Así que bueno, esperemos que hoy también sea esa tarde. O sea que digamos que son favoritos, más allá de quién esté enfrente. Pero yo recién hablaba con los chicos de Central que habían ganado, con Enrique Saluzio y Ballena Kovinic. Y le decían la semana, en la previa que tuvieron, viste que uno saca cuenta. Con este podemos ganar, con este. Dice, nosotros ya sacamos cuenta y pensamos que ganamos 4-3. Sabemos cuáles ganamos y cuáles perdemos. ¿Ustedes? Sí, qué sé yo. O sea, eso, después cuando entran dentro de la cancha, es parecido al fútbol. Allá son 11 contra 11, acá son 2 contra 2. Podés tener favoritismo, podés sentirte mejor, pero después tenés que ganar. Sí, obvio. Todos los partidos se tienen que ganar. Pero yo creo que pesa, o sea, dice, bueno, ¿contra quién jugamos? Bernachi, Testa, ¿cómo? ¿Los 4 partidos jugaron o los ganaron? Sí, nos sentimos muy bien, muy cómodos, nos conocemos muy bien, entrenamos juntos, jugamos entre semanas, y bueno, también hay una amistad que eso nos hace complementarnos mejor todavía. Hoy es un partido diferente, especial, digamos, por ser semifinal y por ser un clásico, entre comillas. Yo creo que sí, igualmente tenemos buena relación con los chicos de Central, ya jugamos allá de local y también nos tocó una tarde sin un boy y fue una fiesta. La gente, la familia también se acerca, así que un poco sí porque es el clásico rival, pero tratamos de tomarlo como un partido más. ¿Tardaron tarde, temprano, normal? No, normal. ¿Hubo algunos cuidados? No, yo mira, más que nada poniéndome el chip de interclubes, tratando de no pensar en River Boca. Y bueno, y claro, entonces bueno, tratando de pensar acá. Después cuando terminamos acá, sí. Bueno, vos tenés más 1000 batallas de clásico o de partido importante en el fútbol, pero no sé si esto es diferente. Sí, es diferente. El otro hay un equipo, ¿no? Acá te equivocás y te equivocaste. Creo que se siente diferente. Por más que sea clásico, el fútbol es más pasión. Pero bueno, linda tarde ahora para jugar, así que bueno, lo vamos a disfrutar con mi compañero. Bueno, gracias chicos, suerte y muchas gracias por la nota. Gracias a ustedes.
acaba de terminar el partido hace 30 segundos, partido tremendo, Germán, ¿eh? Sí, un partidazo. Chicos, y aquí le está prendido fuego el partido también, la verdad que es una serie hermosa, muy pareja. Los chicos de Central de Quinta son amigos todo el año en el circuito juntos, la verdad que hicieron un partidazo, nosotros también. Se está dando la serie como la esperábamos, una serie cerradísima, punto a punto, se va a definir seguramente en el último. Y bueno, estamos muy confiados en nuestro equipo y disfrutando de esto que es hermoso con toda la familia. Estamos muy contentos con todo esto, la verdad que es una barbaridad. Bueno, Eneas, ¿cómo se sentía el último game en el que yo veía que la pelota iba para arriba, que era difícil definir, hubo un par de smash para pegar y se pega con el marco? Y viste, por ahí, la verdad que el partido estuvo muy parejo de principio a fin. Cuando el sol está ahí sí tan alto, los smash se ponen complicados. Y más para uno que es nuevo en esto, entonces, la verdad que sí, muy lindo partido hicimos, la verdad que muy contento. ¿Cuál fue el resultado final? El resultado final, 6-4. Pero no, igual súper parejo. Hubo un game que levantamos 4 veces seguida, así que no, muy contento. Ojalá que sigamos así y bueno, poder llevarnos la serie. Aparte habían arrancado el segundo con el primero adentro y 3-0, sí. Parecía como que la cosa ya estaba encaminada. Sí, lo que pasa es que son muy parejos. O sea, Fernando, Chachi, Lucas, Pablo, Román, todos los chicos de Quinta de Central. Es un nivel muy parejo y nunca se define, allá también parecía definido, ahora están jugando no sé qué, pero hay un criterio bárbaro. Así que es todo muy cerrado acá, se define por detalle y bueno, en esta vez quedó para nosotros. Bueno chicos, felicitaciones, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, hace segundo que terminó un partido tremendo, igualmente para la gente que, como digo siempre, que no es del tenis, presentarlos, este nombre, apellido. Agitado todavía. Federico Lenzi, Atlético Empalme. Nicolás Vara, Atlético Empalme. Señor, bueno, nosotros ya los hemos visto jugar y todo, pero bueno, jugaron, levantaron. Pues fue un partido rarísimo, parejísimo, que después parecía que lo perdían, después parecía que lo ganaban, después se complicó. ¿Cómo lo vieron? Una Quinta muy dura, para mí, una de las, si no la mejor, le pegan el palo. Sí, un partido fue 5-7, 7-6 y 10-7 el tal, super tarde. O sea, cae la moneda por un lado y por suerte cayó para nosotros. Super Tigre que estaban 7-3 arriba y se le pusieron 7 iguales. Sí, la verdad que son los nervios, es difícil, era una pareja muy fuerte, venía ganando muchos partidos. Nosotros también veníamos bien, pero sabíamos que teníamos que dejar todo. Encima había terminado el partido de al lado, por lo cual la gente estaba prendida con ustedes. A los gritos, Interclube así, viene toda la familia, todos los amigos y por suerte ganamos, pudimos ganar el partido. Y en un momento, y sobre todo en esta categoría donde por ahí son menos experimentados, en un momento te escuché que dijiste, esto lo ganamos con huevo, porque en realidad hay que soltar el brazo, ¿no? Aunque se hace difícil. Sí, soltar el brazo, gritar, sacarse lo que tiene uno adentro, descargarse, nervios, todo. Lo importante era llevarse el punto y bueno, vamos a esperar ahora al chico de la cuarta a ver si pueden darnos un puntito más. Bueno, está 3-1 si no me equivoco. 3-1 y bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno chicos, gracias. Felicitaciones. Categoría Quinta. Fundamental para el triunfo de Atlético Empalme porque los dos puntos quedaron en el bolsillo de la visita. Lenzi Varas le ganaron a Lucas Rodríguez Sánchez 5-7, 7-6 y 10-7 en un tremendo partido. Mientras que Maritano Lenzi vencieron por un doble 6-4 en otro partidazo a Nieri Fontana. Allí sumaron dos puntos los de Atlético Empalme que a la postre terminó siendo indescontable, ¿no? Y le dieron el triunfo. En categoría cuarta, Marcos Pacerini y Marri le ganaron a Rocuso Volentiera 4-6, 6-0 y 11-9. Y en el otro partido, que fue el que le dio la victoria finalmente a Empalme Central, porque se jugó sobre el final, que fue peleadísimo, pero que terminó en poder de la gente de Atlético Empalme, no de Empalme Central. Atlético Empalme, Testa y Bernacci le ganaron 6-4 y 7-6 a Diego Roberto y Darío Penesi. En categoría tercera también repartieron unidades, 6-2, 6-2,
el triunfo de Kovinich Saluzio ante Rocuso Smircic, 6-0, 6-2, la victoria de Acosta Camelli ante Colangelo Repupili. Y en lo que fue la segunda categoría ya estaba todo definido, ya estaba 4-2 arriba Atlético Empalme, así que se jugó solo para cumplir. Y la dupla Luciano Federici vencieron a González Schumacher 3-6, 6-4 y 10-7 para poner el resultado final 4-3 en favor de Atlético Empalme. Auspicia en Interclubes 2018. Ente Administrador Puerto Villa Constitución. Presidente Fernando Villalba. Mutual Solidaria Empleados de Comercio. Centro Empleados de Comercio. Secretario General Fulvio Monti. Senador Provincial Germán Giacomino. Municipio de Villa Constitución. Intendente Jorge Berti. Supermercado Alto Paraná. Pancho Villa. Gualterio Capdevila, broker inmobiliario. Nicolás Guastoni. Siribé Centro de Compras. Pinturerías Parrica. Organización Galassi. Rafi Deportes. Coliseo Catering Eventos. Sportation. Entre Copas. Y conociendo entonces ya a los dos ganadores, a los dos clubes que van a disputar el título. Bueno, en realidad uno lo defiende, el Náutico, va por el bicampeonato. Atlético Empalme se lo quiere sacar, por segunda vez se lo quiere sacar. Se reedita, se repite la final de Interclubes, el Náutico y Atlético Empalme. El sábado a partir de las 13 horas va a ser esto, pero ahora vamos a entregar un premio que tiene que ver con el premio de cada semana, el premio al mejor jugador, al jugador destacado de la jornada. Podemos decir que fue destacado la jornada, pero en realidad fue destacado todo el torneo. Estoy hablando de Maxi Galán, que junto con Pascual Ugarte hicieron una dupla sensacional. Ustedes ya vieron la nota, donde ganaron todos los partidos, donde nunca perdieron ni siquiera un set y donde los dos fueron un relojito, verdaderamente, dos máquinas. Y Maxi Galán, donde muchos ya piden que pase a cuarta por su juventud y por sus golpes, bueno, ha ganado el premio de Rafi Deportes. Llegamos al final de este programa. El agradecimiento, como siempre, a todos ustedes que están detrás de la pantalla, a los profesores que nos colaboran mucho con la información, a los jugadores a los que le hacemos entrevista. Algunos recién ganan y tienen ganas de hablar, otros pierden, no tienen muchas ganas y vienen igual. Así que el agradecimiento a ellos y, por supuesto, a los sponsors que hacen posible este programa y este torneo, por supuesto. Nos vamos. ¿Cuándo nos reencontramos? Ya con un campeón. La semana que viene, el próximo jueves. Como siempre, al término de Telenoticias estamos. ¿Quién será el ganador de Interclubes? ¿El Náutico, el bicampeón? ¿O Atlético Empalme se llevará la copa para la vecina localidad? Será este sábado. Si quieren ir a verlos, por supuesto, pueden hacerlo. Y si no, nos reencontramos el jueves que viene para conocer entonces quién es el ganador del certamen Interclubes 2018. Los espero la semana que viene. Chao. Auspicia en Interclubes 2018. Ente Administrador Puerto Villa Constitución. Presidente Fernando Villalba. Mutual Solidaria Empleados de Comercio. Centro Empleados de Comercio. Secretario General Fulvio Monti. Senador Provincial Germán Giacomino. Municipio de Villa Constitución. Intendente Jorge Berti. Supermercado Alto Paraná.
Pancho Villa. Gualterio Capdevila, broker inmobiliario. Nicolás Guastoni. Siribe Centro de Compras. Pinturerías Parrica. Organización Galassi. Rafi Deportes. Coliseo Catering y Eventos. Sportation. Entre Copas.